Buen día y bienvenidos a todos a la IronCon 2024, el motor del mundo, una conferencia organizada por el Iron Center Latinoamérica. Les pedimos a todos que necesiten de traducción simultánea que busquen sus audífonos afuera. Soy Roberta Contín y con Fermín Elizalde estaremos con ustedes hoy a lo largo del día. La primera pregunta que le hacemos para empezar esta mañana es: ¿tienen las personas miedo de la libertad? ¿Confían en el poder de su mente para hacer sus propias elecciones? Ese es un tema clave. Le invitamos a nuestro querido psicólogo Juan Ignacio Ardón, director y fundador del Centro de Psicología Think en Guatemala y profesor universitario de la Universidad Francisco Marroquín, para su charla Caminando hacia la libertad, transformando el miedo en autoestima. Gracias. Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por estar acá. Gracias principalmente a María por permitirme el honor de estar frente a ustedes y poder darles esta charla. Algo que me ha pasado muy lindo en la vida es haber conocido a María, entonces le agradezco muchísimo. Gracias. Bueno, yo trabajo en el ámbito de la psicología clínica y quiero contarles algunos aspectos relacionados de filosofía y psicología para que nosotros entendamos cómo podemos, si existe ese miedo hacia la libertad, cómo podemos nosotros transformar ese miedo con autoestima. Voy a empezar contándoles una pequeña historia, porque quiero empezar a hablar un poco de miedo. Quiero contarles una historia de miedo, una breve historia de miedo. Hace muchos años yo conocí un niño pequeñito, el cual su historia me conmovió muchísimo. Este niño, sus padres, los dos médicos, en Guatemala, mi país, y ellos decidieron que querían cambiar las cosas en Guatemala, que querían buscar la igualdad, que querían buscar la libertad. Sin embargo, lo hicieron o pretendieron haciendo con ideas colectivistas. Lo que nunca supieron ellos, nadie se los dijo, ellos no lo dedujeron, es que estas ideas estaban llenas de contradicciones y como la realidad no tiene contradicciones, no lo lograron. Lo que ocurrió es que un día, este chiquitito que les cuento, en la mañana se despide de su madre sin saber que en la tarde iba a ser secuestrada y brutalmente asesinada. Días más tarde perdió también a su padre. Ustedes imaginarán, ese niño se queda lleno de miedo y con muchas situaciones difíciles que afrontar. Sus abuelos intentaron curar sus heridas con altas dosis de misticismo. El misticismo no es el remedio correcto. Puede que en un momento dado calme, pero puede generar efectos secundarios peligrosos. El miedo es una emoción, y como ustedes saben, toda emoción es una respuesta a juicios de valor. De hecho, cuando nosotros sentimos una emoción, es una respuesta automática a juicios de nuestra mente que hemos hecho en el pasado, sean estos razonables o no, sean estos correctos o incorrectos. Cuando nosotros sentimos una emoción, lo que hay detrás de esa emoción siempre es un juicio. Y para identificar, o por lo menos para lograr resolver un miedo, siempre es idóneo identificar ese juicio que hay detrás de esa emoción. Y algo que sería lo idóneo más todavía, pero requiere esfuerzo y requiere una buena metodología, es identificar o evaluar si ese juicio es correcto o es incorrecto. Cuando uno cambia sus juicios,
cambian sus emociones. Por eso en el ámbito de la psicología, cuando uno entiende esto, sabe que no debe trabajar directamente en las emociones, sino que debe trabajar en los juicios, en las premisas, porque al cambiar las premisas, cambian las emociones. Hace muchos años también, un poquito más tarde, volví a ver a este niño de quien les hablo. Una mañana me lo encontré. ¿Saben dónde me lo encontré? Cuando me veía al espejo. Me vi en el espejo y pude percibir el miedo de este chico enorme. Esa poca confianza que tenía en él mismo y por lo tanto la dependencia que tenía en el mundo, en la gente. Se sentía muy solo. Y cuando uno se siente muy solo tiene miedo a la libertad. Tenía terror en la libertad. Ese niño de quien les hablo fui yo. Yo fui ese chico que les cuento. Pero no se preocupen. Conocí las ideas de Ayn Rand y el objetivismo, y gracias a esa filosofía yo puedo contarles esta historia y muchas cosas más interesantes. La filosofía objetivista es el remedio correcto, y yo les voy a explicar hoy por qué. Es una filosofía que no solo permite vivir en esta tierra, sino que también permite resolver cualquier tema psicológico, y voy a profundizar en ese aspecto. Ustedes saben que Ayn Rand, yo creo que ella no lo sabía, por lo menos nunca lo declaró. Yo creo que lo sospechaba, pero no lo sabía. Ella fue, como ustedes saben, una escritora extraordinaria y la mejor filósofa que ha pisado la tierra, la mejor. Pero también fue una extraordinaria psicóloga. Eso creo que no lo sabía ella. Fue una psicóloga extraordinaria. De hecho, entendió la mente del ser humano perfectamente. Entendió al ser humano perfectamente. Y en el ámbito de la psicología, lamentablemente, todavía no se reconoce a Rand como una psicóloga, porque ella nunca lo declaró. Ya pasará, ya lo reconocemos. De hecho, en la Universidad Francisco Marroquín, donde trabajo, imparto una clase que se llama Historia de la Psicología, y en esa clase los estudiantes ven a Rand y al objetivismo como parte de Historia de la Psicología y como parte del presente de la psicología. Nosotros pretendemos transformar el miedo en autoestima. La autoestima, como ustedes ven, el término autoestima, auto significa yo. De hecho, cuando nosotros hablamos de autoservicio, es yo me sirvo. Automóvil, yo lo muevo, yo lo conduzco. El auto significa el yo, y el yo es la mente. Autoestima significa estima a la mente. Por eso la mejor definición de autoestima que ustedes pueden encontrar es la siguiente: basarse en el poder que uno tiene de pensar. Y esa es la definición de Ayn Rand. Basarse en el poder que uno tiene de pensar. De hecho, ningún ser humano, ninguno, puede pretender la libertad o puede pretender la felicidad sin antes haber hecho o haber llegado a la conclusión que es apto para vivir. Apto para vivir en términos de capacidad y de valor, que su mente funciona y que es valiosa su mente, que posee capacidad y que posee valor. Por eso es que el juicio hacia nosotros mismos es el juicio más importante que nosotros hacemos, porque todos nuestros demás juicios de valor están determinados por ese juicio. Y nosotros sabemos, y en el ámbito de la psicología se sabe, que todos necesitamos autoestima. Yo creo que ustedes lo saben y todo el mundo está de acuerdo con eso. Pero lo que no sabemos es por qué se necesita autoestima. La raíz de la autoestima. ¿Por qué necesitamos esa autoestima? Y la razón es la raíz de esta necesidad es biológica. Nosotros necesitamos autoestima para vivir. Necesitamos confiar en nuestra mente para vivir. Necesitamos confiar en nuestra mente para buscar la felicidad. Necesitamos confiar en nuestra mente para resolver cualquier conflicto psicológico. De hecho, la ansiedad es una mente que no confía en sí misma. Cuando uno tiene ansiedad, debe revisar sus juicios, debe revisar la confianza que no tiene en su propia mente. Rand, entonces, nos hace ver algo muy valioso, y es que la autoestima, como lo dice el término estimar, es un juicio de valoración, y todo juicio de valoración tiene que tener un estándar de valor. Por eso la autoestima, el estado de la autoestima,
imagínense, depende de la práctica moral que uno tiene, de la teoría moral que uno tiene sobre todo. Por eso cuando uno quiere resolver algún conflicto y busca ayuda en términos psicológicos, depende muchísimo de la teoría moral del sujeto que está enfrente de ustedes para promover el tipo de ayuda o el tipo de superación que se va a hacer. Uno de los méritos extraordinarios de Rand, creo que el más valioso, fue haber encontrado un sistema filosófico completo con 5 áreas completas sin contradicciones. Yo las voy a utilizar para explicarles lo que quiero. Ustedes lo saben, ella habló de la metafísica, la epistemología, la ética, la política y la estética. Rápido las repaso para que ustedes las tengan claras. Cuando hablamos de la metafísica, hablamos de la naturaleza de las cosas, de la realidad. Estamos todos ahí incluidos. La realidad es todo lo que existe en el universo. Ahí podemos ubicar todo, la realidad, todo. Cuando hablamos de la epistemología, estamos hablando de los medios de conocimiento, cómo funciona nuestra mente, cómo funciona nuestra conciencia. Cuando hablamos de ética, esa jerarquía de valores o cómo vamos a determinar lo que valoramos y lo que es bueno y malo para nosotros. Cuando hablamos de la política, ya es cómo nos vamos a relacionar en sociedad, cómo vamos a relacionarnos, en qué sistema nos va a permitir estar mejores, individualmente mejores en el ámbito social. Y la estética tiene que ver con la naturaleza del arte, con lo hermoso, con lo que vamos a considerar valioso de admirar, de ponderar. Ustedes saben que estas 5 áreas filosóficas están ordenadas de una manera no aleatoria, sino de una manera precisa. Una mente que funciona perfectamente bien tiene estas áreas ordenadas en el orden que Rand lo está poniendo, desde la metafísica hasta la estética. De hecho, cuando uno razona correctamente y utiliza bien su mente y revisa ese proceso, descubre que partió de un lugar correcto y terminó en un lugar correcto. Y eso es lo que tiene que ver con la autoestima, y se los voy a enseñar. Voy a dejar, por razones prácticas, la estética de fuera, por tema para enfocarme en la psicología, y vamos a ver 4 áreas en el orden preciso. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos precisamente estas 4 áreas alineadas en el proceso de nuestra mente? ¿Qué es lo importante y en qué va a repercutir psicológicamente? Vean ustedes, si nosotros partimos de que la realidad es absoluta, que las cosas no dependen de mí, de mi conciencia, que la realidad es, y lo entiendo claramente a través del uso correcto de mi razón. Si yo entiendo que la facultad más importante del humano para identificar la realidad es la razón, empiezo bien, porque eso me va a permitir entonces identificar una ética correcta, y identificar que el valor más importante para actuar es la vida, que el medio por el cual yo voy a encontrar cómo voy a cuidar mis valores y mi vida va a ser la razón, y que el beneficiario correcto debe ser uno mismo. Habría una contradicción en que si yo actúo éticamente, no voy a beneficiarme yo. Que si ustedes, cada uno individualmente, actúan éticamente, no van a beneficiarse ustedes. Y como la política es la extensión de la ética, entonces, si yo quiero ser feliz y quiero conservar mis valores y mantenerlos, se requiere que cuando estemos en sociedad haya un capitalismo y un individualismo que me permita perseguir estas metas. Eso es lo que va a permitir, si nosotros vemos la epistemología y la ética, y todo está relacionado, va a permitir que el sujeto tenga autoestima. Porque la autoestima es una valoración fundamental moral de uno mismo, del proceso en el que uno vive, ese ser humano que uno está construyendo día con día, de la consideración de que la mente es un valor y que puedo confiar en la mente, que puedo lograr lo que quiero lograr y merezco todo lo que puedo lograr. Y eso se permite, eso lo voy a hacer si yo parto de identificar la realidad,
confío en mi mente que ha identificado la realidad y entonces actúo en base a eso para proteger mis valores basado en la realidad. Y eso, y entonces promoveré un sistema político en el cual la libertad sea muy deseable. Un ser humano con una mente alineada así, perfectamente, amará la libertad, seguro. El problema, ustedes, es que, como hablamos, la teoría moral depende muchísimo nuestra autoestima de esa teoría moral. Nosotros no crecemos así. Nuestro proceso de crianza psicológico nunca ha sido basado en estas áreas perfectamente ordenadas. De hecho, yo me atrevería a decir que todos los presentes en esta sala, lo estoy haciendo estadísticamente, tal vez no todos, algunos ya no, pero me voy a animar a poner el proceso con el cual crecieron en la base psicológica de crianza. Y es el siguiente. Perdón, se me olvidó decirles que en esta postura filosófica la virtud más importante va a ser la racionalidad. Es el siguiente, es el deontologismo. ¿Qué es el deontologismo? Es la ética basada en el deber. Nosotros cuando nos estamos criando y criamos a nuestros hijos, cuando fuimos pequeñitos, la forma en que nos dicen para dónde ir, qué hay que hacer, qué hay que dejar de hacer, qué no hacer, qué es bueno, qué es malo, tiene un estándar. El estándar con el que hemos crecido es el deontologismo. Y les voy a explicar qué significa eso. ¿Y qué hace el deontologismo? Observen las áreas de la filosofía. El deontologismo hace lo siguiente. Y vamos a ver por qué. Cambia la metafísica por la política. Y cambia la epistemología por la ética. ¿Qué ocurre cuando esto pasa en la mente de un ser humano? El referente se vuelve la gente. Ya no la realidad. Es decir, actúo en base a la gente. Los otros son los que dictan qué es bueno y malo para mi vida, si soy valioso o no. Mi autoestima se basa no en la confianza en mi mente, sino en lo que diga la gente. La ética será el deber. ¿Por qué? Porque yo no puedo determinar con mi mente solo qué es lo que me conviene. Lo que tengo que es preguntarle a la gente qué debo hacer. ¿Qué es exactamente lo que debo hacer para estar bien? ¿Y de dónde parte eso? Que la epistemología, al no estar enfocada a la epistemología en la realidad, mi razón queda anulada en el buen proceso de uso. Y cuando la razón queda anulada en el buen proceso de uso, lo que quedan son mis emociones como fuente de conocimiento. Mis emociones como la guía. Y las emociones basadas en esta filosofía, en esta ética, deben estar contenidas. Por eso es una ética en donde que parte del principio de que no hay realidad absoluta. Y como no hay realidad absoluta, el sujeto no puede identificar qué es bueno y malo para él. Lo tiene que preguntar. Tiene que averiguarlo. ¿Y quién se lo va a decir? El otro. Esta filosofía, esta postura, provoca una psicología que nos convierte en unos sujetos metafísicos sociales. Ese es un término de Rand muy valioso. Metafísico social significa aquel sujeto que lo social es su referente para establecer lo bueno y lo malo de su vida, e incluso para establecer su autoestima. Es por eso que cuando vemos en redes sociales que la tecnología es una extensión del humano, vemos cómo la mayoría de personas utilizan las redes si su preocupación está en cuántos likes tienen. Y se asustan cuando no tienen tantos. De hecho, había un sujeto en la clínica que me dijo un día, tengo mucha ansiedad y a veces tengo muchos enojos. Lo que sí es que cuando en mis redes sociales tengo muchos seguidores y muchas personas piensan que soy un ser humano bueno y extraordinario. Creo que eso es lo que cuenta, me dijo él. Yo le dije, si eso fuese lo que contara, no estaría sentado frente a mí. Eso no es lo que cuenta.
Pero él, su postura era metafísica social y no sabía que esa postura era la principal que le causaba la ansiedad. Porque satisfacer a la gente es complicado. Esta es la postura que va a dar una autoestima completamente ausente, una poca confianza en uno. Y acá los conflictos psicológicos no se resuelven. Lo que hacen para resolverse es que necesito a puro tubo de quien depender, de un grupo, de alguien que me diga qué hacer, de alguien que guíe mi vida, de un seguidor, de un líder que me marque el camino, porque el camino no lo puedo determinar yo solo. Porque tengo miedo a la libertad. ¿Pero por qué tengo miedo a la libertad? Porque la libertad implica soledad. La libertad implica que yo vaya al mundo social y tome mis propias decisiones y sea responsable de mis propias decisiones. Eso le tengo terror si parto de la ética del deber. Me tienen que decir qué hacer. Y cuando me dicen qué hacer, yo entonces sé a dónde avanzar. El sujeto encargado de esta ética es Kant. Kant fue un gran promotor de la ética deontológica. Por eso Rand decía que es la persona más terrible que ha pisado la tierra. Y yo estoy con ella, porque ha generado hasta daños psicológicos profundos. De hecho, ustedes saben que Kant decía que una acción es moral en la medida que uno cumple el deber sin inclinación. ¿Qué significa eso? Si yo estoy actuando bajo algo que deseo, bajo la búsqueda de algo que me beneficia, ya no es moral. Ya no es moral. Va a ser moral, de hecho, la acción moral por excelencia, la más ética, es cuando yo actúo haciendo el deber hacia una persona que incluso podría ser mi enemigo. Eso tiene mucho mérito moral para Kant. Eso es ser una persona ética. De hecho, esta es la filosofía del altruismo. Altruismo, al otro. Donde me baso en el otro para tomar decisiones y digo, ¿cuál es mi misión en esta vida? Detrás de ese término, ¿cuál es mi misión en esta vida? Es a quién voy a ayudar, a quién me o quién me ayudará, es en referente al otro. Porque si ustedes notan, lo político es lo primero. Es la filosofía que provoca el colectivismo en la política. El colectivismo viene del altruismo. Y el altruismo viene de la creencia de que yo no puedo, que mi mente no es capaz, que no puedo tomar decisiones solo, que necesito a la gente. Y entonces descubro que la mejor manera de vivir para que la gente me ayude es el sacrificio. En esta filosofía, las personas que están dentro de esta filosofía creen que solo existen dos seres humanos, los que se sacrifican y los que no. O me sacrifico yo por alguien, o alguien se va a sacrificar por mí. Y aquí es donde también psicológicamente se promueven las mentes perversas. Van a ver el daño psicológico que esto genera. De hecho, ¿por qué los socialistas, a pesar de la evidencia, siguen siendo socialistas? Con todo respeto, no es porque tienen una enfermedad en el alma. Es porque son deontológicos. Porque no, las evidencias no les importa. Porque en su creencia filosófica es o se sacrifica ese grupo o sacrifican a mi grupo. Yo quiero ser el que sacrifique a otros. Porque si no soy yo el que sacrifica a otros, ¿qué va a pasar? Otros me van a sacrificar. Esa es la realidad política que ven. Son personas que no confían en su mente, absolutamente, y entonces caen por aspectos psicológicos en una perversión de ese nivel. Los hechos no importan. En el momento que yo me despojo de los hechos, despojo cualquier posibilidad de una acción ética que me beneficie. Y entonces caigo en este problema del colectivismo y del sacrificio. Ahora, ustedes saben que en el ámbito de la psicología ha sido en los principales ámbitos que se ha promovido el cambio de este deontologismo terrible con el que hemos crecido muchísimas personas. Quizá los jóvenes ya no, un poco, pero todavía
todavía sigue. Este es el estilo de crianza en casa. Permítame decirles. Nosotros en casa, lo primero que yo recuerdo, cuando yo crecí, como ustedes ya se enteraron, crecí con abuelos, y recuerdo cuando mi abuela, que yo le pude haber dicho, con todo el amor que le tuve, Doña Cantiana, en el momento que yo me abría algo para comer, ella decía inmediatamente, comparte. Yo crecí con eso de comparte, automáticamente. ¿Por qué hay que vestirse de tal manera? Para que digan tal cosa, para que no digan tal cosa. Hay que estar siempre bien para quienes, para los otros. A veces con las mejores intenciones, pero puede terminar en daños psicológicos peligrosísimos y en promover entonces ideas peligrosísimas. La psicología ha recibido, los psicólogos clínicos han recibido todos los sujetos o muchos sujetos víctimas de este deontologismo. Como hay sacrificados y los que sacrifican, las clínicas están llenas de sacrificados, los que viven en sacrificios, que llegan a contar sus relatos de cómo se sacrifican por tal persona, cómo tienen que soportar abusos, cómo cuando dijeron que existía un abuso en sus vidas, su familia les dijo, no, esto no es bueno. No lo dicen de esta manera, pero lo que están diciendo es, esto no es bueno para el colectivo, cállate. Cuando esto está pasando terrible, yo necesito ayuda, no, esto nos va a complicar, nos va a desprestigiar, cállate. Entonces, en las clínicas, los psicólogos han recibido todos estos relatos y han intentado repararlo. Y se está promoviendo un proceso de reparación que parece una forma idónea de resolverlo, pero no lo es, porque no han descubierto que deben ordenar las áreas de la filosofía. ¿Qué hacen los psicólogos actualmente? Promueven el relativismo. ¿Y qué es el relativismo, ustedes? Miren lo que hace el relativismo. El relativismo les dice, ¿cómo así que tú vas a vivir para la gente? Tú vas a vivir para ti. Suena bien, ¿no? Tú vas a vivir para ti. De hecho, ¿quién te va a decir cómo se debe vivir? Si no hay manera de vivir objetivamente buena, la verdad es tu verdad. Las cosas no son como son como tú quieras que son. Entonces vean lo que hace el relativismo. Cambia la política por la epistemología. La política pasa a tercer plano y la epistemología se pone de frente, pero el problema es que una epistemología que no tiene como referente la realidad, volvemos a lo mismo y su referente van a ser las emociones. Por eso hacen creer que uno es lo que uno siente. Si me siento gato, soy gato. Si me siento piña, soy piña. Y el problema es que ustedes deben verme como piña porque yo me siento piña. Se vuelve una ética subjetivista. Lo bueno y lo malo, ¿quién lo determina? Tú. ¿Pero qué de ti? Lo que tú quieras. No importa. Eso suena muy bien. Pero puede ser terrible porque al ir a la política ocurre un individualismo falso. Un aparente individualismo. La pelea de que yo voy a luchar por mí y yo soy individualista, pero es un individualista en contra del grupo. Y que yo puedo vivir como yo quiera. Como me decían una vez unos estudiantes que tienen, los jóvenes están muy, muy empapados de relativismo, y me decían, hablábamos de la ética, si un sujeto en una fiesta termina tirado de la borrachera, o termina o se droga y termina drogado sin poderse levantar. Y ellos me dicen, pero Juan Ignacio, si eso no le hace nada mal a nadie. ¿A nadie? No. No se dan cuenta que le hace mal al principal de su vida, a él mismo. Porque siguen basándose sin saberlo en qué, en el otro. De hecho, el relativismo es la otra cara de la misma moneda del altruismo, con pequeños cambios que pretenden mejorar. ¿Por qué? Porque ¿dónde está el problema? En que aparentemente hay deseo por la libertad.
Pero hay un deseo por la libertad para que en la libertad me dejen hacer lo que me dé la gana y manifestarme como me dé la gana y entonces actuar como me dé la gana, porque el referente no es la realidad absoluta. Una mente va a funcionar bien si estructura sus áreas de filosofía correctamente. Y las áreas de filosofía correctamente las estructuró Ayn Rand en el objetivismo. Este relativismo está promoviendo una autoestima falsa. Aparentemente la persona tiene autoestima porque se siente que tiene autoestima. Como uno es lo que se siente, el problema es que las emociones no son fuente de conocimiento. Lo que yo me sienta no es un referente de lo que es. Entonces resulta la virtud más importante en el relativismo, resulta la irracionalidad. Póngale mucha atención a eso, porque el relativismo puede presentar un deseo enorme por la libertad, pero con bases filosóficas equivocadas. La filosofía objetivista es el proceso de ordenar la mente para beneficio de uno mismo y poder vivir en esta tierra para ser feliz, persiguiendo los valores de cada uno, los valores objetivos y los valores también de los cuales que nos pertenecen, los que consideramos valiosos, nuestros hijos, nuestras familias, nuestras cosas. Y tiene que partir de que la realidad es absoluta, que la razón, bajo el método de la lógica, me va a permitir entonces utilizar mi mente a favor de mi persona objetivamente. El egoísmo racional como una virtud. Si actúo en base a la realidad, si me enfoco en la realidad, puedo entonces identificar perfectamente, como lo hizo Rand, la identidad del humano, cómo funciona la mente humana y cómo funcionan las cosas. A es A. Y si parto de que A es A, puedo entonces llegar a conclusiones muy valiosas para mi vida. Y entonces en la política, seguro, el capitalismo, laissez-faire, va a ser lo deseable para que entonces pueda yo, en mi proyecto individual, elegir mis metas y sostener mis valores. Por lo tanto, uno amará la libertad. Hay solo una fuente verdadera, solo una fuente verdadera de confianza en uno mismo. Solo una, no existe otra. Y esa fuente es la razón. Si uno identifica esa fuente como la razón bien utilizada, recuerden ustedes que cada facultad del ser humano, nosotros tenemos tres opciones con esta facultad. O podemos no usar esta facultad, podemos usarla mal o podemos usarla bien. Usar bien la facultad de la razón no es innato. Hay que aprenderlo, requiere un método, y ese método se llama la lógica. Yo puedo, y todos tenemos la capacidad de usar nuestras piernas, yo puedo decidir no usarlas y estar en silla de ruedas. Y cuando ustedes me preguntan por qué estás en silla de ruedas, es que no quiero usar mis piernas. Parece absurdo, pero puedo decidir no usarlas. O puedo decidir usarlas mal, yo puedo caminar así. O puedo decidir usarlas bien, pero es una decisión consciente, es una decisión al igual que el uso de mi mente, una decisión consciente basada en un método que se llama la lógica. Si uno usa la razón, todo viene por consecuencia, mejor dicho, en las palabras de Ayn Rand. No soy principalmente una defensora del capitalismo, está hablando de la política, sino del egoísmo. Regresó a la ética. Soy principalmente una defensora, no soy principalmente una defensora del egoísmo, sino de la razón. Se fue a la epistemología. Y cuando está hablando de la razón, el área de epistemología se refiere a esa razón que identifica la realidad. Si uno reconoce la primacía de la razón, si uno reconoce e identifica la realidad a través de la razón y la aplica consistentemente, todo lo demás viene por consecuencia. Ayn Rand. Cuando uno
valora su mente, identifica entonces que es capaz de vivir y que es apto para vivir y también que merece vivir, que uno puede buscar sus metas y merece alcanzar sus metas. Cuando uno valora la razón, uno identifica que puede promover su salud y su salud mental y que merece tener salud mental y que puede alcanzarlo. Y solo eso será a través de identificar el proceso o una filosofía que permite el proceso correcto del uso de la conciencia. Y esa es el objetivismo. Muchas gracias. Bueno, hola a todos. Vamos a tener tiempito, 10 minutos, para algunas preguntas. Como siempre, tenemos el micrófono acá y ahí, para que hagan. Por favor, si les pido lo más precisos posible con las preguntas. Perdón, voy a tomar agua. Sí. Mi nombre es Carlos Avellaneda. Hola, Carlos. Extraordinaria su exposición. Gracias. Con respecto a la filosofía de Ram, realmente buenísima. Ahora, me surge preguntar, ¿cómo es usted tan libre si está tan enfocado en una sola filosofía que es la de Ram? Ok. La libertad es un concepto político. ¿Sí? La libertad es un concepto político. Se aplica en la política, nada más. Yo soy libre porque puedo elegir la forma en que considero que mi mente funciona de manera que voy a poder perseguir mis valores. E identifiqué la filosofía correcta. Eso no quita libertad. ¿Sí? La libertad no es relativismo, que uno piense que todo es bueno. Sino libertad es que yo pueda a través de mi mente elegir lo que me conviene a mi vida y aplicarlo para mi vida. Y promover constantemente un sistema para que usted pueda hacer lo mismo y sea igual de libre. Buenos días, gracias, doctor. Buenos días. Mi nombre es Gustavo. Bueno, gracias por su valiente exposición y por dar su historia personal. Gracias. Me gustaría entender, yo soy un poco místico, así que estoy pecando, digamos, de estar acá, de alguna forma. Si no me equivoco en su exposición, y me gustaría que me lo profundice un poquito, mi error sería que estoy epistemológicamente haciendo una interpretación equivocada de la metafísica, por ser místico, por creer en Dios. ¿Es correcto? Sí. Okay. Sí, porque yo entiendo que es difícil, pero el problema, como les decía al inicio, el misticismo es una filosofía que puede parecer que ayuda muchísimo porque psicológicamente de pronto calma, pero el efecto secundario que genera por esa razón de que estoy utilizando mi mente, confiando no en mi mente, sino que confiando en cosas por fe, cosas que no puedo identificar en la realidad, la ansiedad será un síntoma muy, muy pronunciante constantemente, porque la ansiedad es un miedo a lo que se viene, que yo no tengo idea o tengo poca idea si lo puedo manejar o no. Y cuando yo considero que eso depende de situaciones que no son, que están fuera de mi control, mi ansiedad aumentará en lugar de disminuir. Y cuando logre alcanzar las metas que me propongo y proteger mis valores, en lugar de establecer el mérito a mi mente y seguir fortaleciendo esa herramienta tan valiosa, voy a darle el mérito a cosas que están fuera de mí. Y entonces no me fortalezco.
sino fortalezco lo que está afuera. Ese es el problema. Gracias. Vamos acá con la siguiente. Hola. Sí. Hola, mi pregunta es en inglés. ¿Es bueno? Está bien. Okay. ¿Puedo responder en español? Por favor. Okay. ¿Por qué un hombre, why would a man love freedom and believe in all the aspects of objectivism, yet not have or not feel he has self-esteem? ¿Entiende? Sí. Okay. Sí. Is it possible? Sí, es posible que un ser humano ame la libertad y no tenga autoestima. ¿Y que sea? Y que sea objetivista y no tenga autoestima. El problema es que ser objetivista, primero que nada, ser objetivista o no ser objetivista no es una cuestión de decirlo. ¿Sí? Ser objetivista es vivir una filosofía, aplicar una filosofía. Y una persona, un objetivista que aplica una filosofía constantemente, como la del objetivismo, va a tener autoestima. Seguro. Ahora, si dice que es objetivista o se siente objetivista y no aplica la filosofía objetivista, por eso es una, si me voy a la ética, es una teoría moral, pero es una práctica moral. Cuando uno valora algo, los valores están directamente relacionados con las virtudes. Las virtudes son acción. No hay, el valor y la acción tienen que estar juntos, no pueden separarse. Si yo valoro algo, tengo que actuar para conservarlo. Un verdadero objetivista actúa de tal manera, con la virtud de la racionalidad, que conserva sus valores y entonces fortalece su proceso racional. Va a obtener autoestima. ¿Sí? Vamos allá. Buen día, Juan Ignacio. Buenos días. Por tu conferencia, tiene mucho valor. Gracias. La pregunta es sobre cómo funciona esta diada entre el subconsciente y la conciencia como tal. ¿Cómo realmente se puede transformar toda esa parte subconsciente donde están todos esos miedos guardados hacia una transformación real del individuo? Ok, sí. Uno puede identificar con esfuerzo qué hay en el subconsciente. El subconsciente es alcanzable. De hecho, uno, si hace un esfuerzo, lo que pasa es que a veces psicológicamente duele o cuesta, uno entra en crisis, pero cuando hace un esfuerzo, uno puede identificar qué juicios hay detrás de esa emoción. Pero lo primero que uno debe saber es eso, es que las emociones no están separadas de la razón, porque un aspecto que uno aprende muchísimo en el ámbito de la psicología, no en el ámbito popular, es que está la razón y están las emociones, y que son opuestos. Lo primero que uno debe saber es que el proceso de una emoción requiere, son el mismo proceso. Entonces, una emoción tiene un juicio detrás, y ese es el juicio que está subconsciente. Entonces, uno no le va a encontrar, no le va a costar tanto investigar el subconsciente si uno busca los juicios, si uno busca en qué momento yo establecí este juicio de considerar que es bueno para mí ser altruista. Eso está en nuestro subconsciente. A veces lo hacemos y lo operamos inmediatamente, sin percatarnos, casi que de forma automática. Entonces, la filosofía objetivista también permite, como Rand identificó muy bien cómo funciona la conciencia, ese proceso cognitivo, nos va a permitir entonces indagar en una introspección la búsqueda de juicios. Pero es una introspección correcta en la búsqueda de juicios. El por qué siento esto. Y después de por qué siento esto, identifiqué el juicio. ¿Ese juicio es correcto o es incorrecto? ¿Pero cómo voy a definir si es correcto o es incorrecto? ¿Está basado en la realidad o no? Es como, por ejemplo, cuando hablamos de la culpa. Hay culpa merecida y culpa inmerecida. Muchas veces nos sentimos culpables por cosas que no merecemos sentirnos culpables, sino fueron juicios incorrectos de acciones de otros que nosotros nos sentimos culpables por cómo actuó el otro. Y hay culpa. Uno debe revisar si esa culpa es merecida o es inmerecida. Ahí está en el subconsciente, pero hay que buscar ese juicio.
Son los juicios, revisen sus premisas. Cuando hablamos de premisas estamos hablando también de juicios que uno identifica. Tenemos tiempo para una pregunta más acá, yo sé, parezco el malo, pero estamos medio justos de tiempo, así que vamos con la última, perdonen ahí. Hola, buenas. Mi consulta iba por el lado de que hablaste que, bueno, recién también lo hiciste, que las emociones que tenemos están basadas en ideas previas. Mi pregunta es, por el lado de la psicología evolucionista, se sostiene que muchas emociones vienen determinadas por cuestiones biológicas. Por ejemplo, a un bebé le ladrás y llora, pero él no fue capaz de razonar, por ejemplo, que el ladrido de un perro significa peligro. O lo sacás de su cuna y se siente estresado, pero él no es capaz de racionalizar el hecho de que su hogar significa seguridad, porque no sabe lo que es la inseguridad, por ejemplo. ¿Cómo explica esta situación? Sí. Gracias. Sí, porque ahí hay un mal entendimiento de la diferencia entre las emociones y las sensaciones. Cuando un niño, por ejemplo, un bebé, escucha un ruido fuerte, se asusta por el ruido sensorialmente, su reacción es sensorial, no es emocional. ¿Sí? Es decir, los niños, el ser humano nace tabula rasa. Las premisas de la psicología evolucionista hay que revisarlas completamente porque tienen un halo de misticismo peligroso. El ser humano nace tabula rasa. Lo que hay que entender es bien cómo funciona el humano. Cuando a un niño le ponen una inyección, es exactamente el mismo fenómeno que estás describiendo. Llora porque le duele la inyección. No puede conseguir citarle. Pero, ¿por qué el ladrido de un perro, por ejemplo? Porque lo asusta. ¿Pero por qué lo asusta? Porque reacciona sensorialmente. Porque de pronto... ¿Pero por qué ante la música no reacciona así? ¿Perdón? Ante la música, por ejemplo, no reacciona así. Porque la música no lo asusta. Si tú le haces a un niño objetivamente en la cara, se asusta. Pero entonces... Su reacción es así. Si tú le pones una musiquita, yo puedo tomar a mi hijo recién nacido y decirle, tú eres el niño más estúpido que he visto en mi vida. Eres un idiotita. Y además, feo, feo, feo. Se va a reír. Sí, pero... ¿Por qué se ríe? En cambio le puedo decir, mijo, te amo. Eres extraordinario. Y va a llorar. ¿Por qué? ¿Y por qué reacciona bien ante una sonrisa y mal cuando haces otro gesto? Por lo que siente. No lo hayas aprendido, es una reacción automática. El ser humano tiene tres niveles de conciencia: nivel sensorial, nivel perceptual y nivel conceptual. El bebé, su nivel activo constante es entre el nivel sensorial y perceptual. Todavía no tiene conceptos, los va a ir aprendiendo. ¿Sí? Se toman un café en el almuerzo y sí. Sí, perdón, así es que no me emociono. Empiezan a hacer señas. Gracias. De gracias. Un aplauso. Disculpa. Para Juan Ignacio. Gracias. Excelente presentación, nuestro psicólogo preferido.